Hola, sean bienvenidos. Hoy les vengo a recomendar que aprovechen la oportunidad para despedirse de estos juegos antes de que se marchen de Game Pass este 15 de abril de 2022. Iniciemos. The Lone Dark, un juego de supervivencia en un lugar inimaginable, en donde el realismo influye en nuestras acciones, volviéndose un reto interesante el sobrevivir. Altamente recomendable y disfrutable. Te puedo asegurar que te divertirás y adentrarás en la supervivencia. ¡Anímate a probarlo! Agua, fiestas, Rey on Your Parade, un juego que no se toma en serio ni a sí mismo, con muchas referencias a la cultura pop del entretenimiento, altamente recomendable si quieres pasar un buen rato y olvidarte del estrés. Juégalo... no te arrepentirás. MLB de Show 21, un juego que no está presentación, un clásico del béisbol y publicado por Sony Entertainment. Qué ironía, pero pasado en las Grandes Ligas. Y si más que nada eres fanático del deporte y te emociona el béisbol, dale una oportunidad. Sé que te va a encantar. Y bueno chicos, esto ha sido todo. No olviden suscribirse, seguirnos en Discord como en Twitch. Y les agradezco que nos vean este pequeño video. Tengan un excelente día y recuerden que los quiero.